Acapulco, directivos del Grupo Bimbo acordaron una reunión con el gobierno de Guerrero, esto por la incapacidad del gobierno municipal para resolver el problema de inseguridad del que son víctimas sus repartidores. Lee también, Pepsi también cierra en Guerrero por inseguridad y ya son 7 rutas donde el Grupo Bimbo suspendió la distribución de su producto, debido a los asaltos constantes que sufren las camionetas repartidoras poniendo en riesgo a sus colaboradores. Imagen ilustrativa, foto, Pixabay. Entre las colonias donde suspendieron entregas son Zapata y Renacimiento. Según lo publicado por Noticias Acapulco News, se alude que pese a ser delitos del orden común, la policía preventiva de Acapulco no ha podido frenarlos, y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, aún sigue intentando comprender qué pasa, tal y como lo declaró el pasado 18 de abril cuando dijo, no lo estamos intentando hacer, estamos entendiendo el problema, asimilándolo, asumiéndolo. Lee también, empleados de Coca-Cola, víctima de ataque armado en Guerrero. Asimismo, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero, Álvaro Burgos Barrera, declaró que establecieron pláticas con directivos de Grupo Bimbo para que el gobierno de Guerrero tome medidas y todo se normalice, según declaró a un medio nacional. En esta nota, Guerrero Grupo Bimbo Violencia Acapulco.